Son las 9:49, recibimos ahora al ingeniero José Luis Cordeiro. El año pasado estuvo invitado a CADE y causó sensación anunciando lo que ahora es el título de su libro que viene a presentar al Perú, La Muerte de la Muerte. La tesis básica es que los recursos científicos que estamos desarrollando pueden llevar de que quizás antes del año 2045 la muerte pueda pasar a ser una opción para quienes quieran ir a ella, mientras que el envejecimiento será postergado prácticamente de manera indefinida. Señor Cordeiro, sin embargo, usted pone un epígrafe en su libro donde inspira estas ideas en el propio texto del Evangelio, porque una carta a los Corintios que usted cita afirma que la muerte será lo último que será vencido. ¿Está seguro usted que San Pablo estaba refiriéndose a la biotecnología y no sería más bien a la resurrección de Cristo? Bueno, en ese tiempo no teníamos la tecnología que tenemos actualmente. De cualquier manera, el libro es un libro científico sobre los avances que están ocurriendo en biotecnología y cómo hoy sabemos que existen células inmortales, organismos inmortales, y cómo nosotros vamos a poder básicamente revertir el proceso de envejecimiento. Estos experimentos se están haciendo ya con animales. Hemos logrado duplicar la vida de los ratones, hemos logrado multiplicar por 4 la vida de mosquitos y por 10 la vida de gusanos. Esto se ha hecho básicamente en una década. Las expectativas es que esto va a continuar, pero cada vez más rápido y mejor, y por eso nosotros ponemos la fecha tentativa de que a más tardar en el año 2045 vamos a poder revertir completamente el envejecimiento y vamos a vivir indefinidamente jóvenes. Y aquí quiero enfatizar eso, indefinidamente jóvenes, porque no la idea no es vivir indefinidamente viejos. Eso no le gusta a la gente, estar indefinidamente viejo o envejecer. La idea es lograr el rejuvenecimiento biológico y nosotros explicamos qué es lo que está pasando y qué es lo que va a ocurrir probablemente en los próximos años. ¿Qué quiere decir revertir el envejecimiento biológico? Porque entiendo que debe ser absolutamente beneficioso que uno no tenga, por ejemplo, enfermedades crónicas, que no sufra el riñón, que no pierda la vista. Pero eso también quiere decir que no nos van a salir arrugas, que... Correcto. O sea, estéticamente vamos a seguir luciendo jóvenes. Claro. Disculpe la frivolidad de la pregunta. No, sí, no es frivolidad, esto es lo que queremos. Efectivamente, nosotros queremos estar bien, estar jóvenes. Y lo que se ha demostrado científicamente, de hecho, el premio Nobel del año 2012 fue por reprogramación celular, y un científico japonés, a quien yo tuve el placer de conocer, llamado Shinji Yamanaka, se ganó el premio Nobel por lograr rejuvenecer células. El experimento lo hizo en el año 2006 y para el año 2012 le dieron el premio Nobel. Desde ese entonces, te repito, en esta década hemos logrado revertir el proceso de envejecimiento. Además, sabemos que hay muchos tipos de células inmortales y mucha gente no lo sabe, pero el cáncer es biológicamente inmortal. Te pregunto, Patricia, ¿tú sabes que el cáncer es ¿sabías antes de escucharme que el cáncer es biológicamente inmortal? ¿Inmortal? Solo sé que nos mata, pero no, claro. No sabía que era el inmortal era él. Efectivamente, el cáncer no envejece, el cáncer puede vivir indefinidamente. Esto se descubrió en 1951 con una paciente llamada Henrietta Lacks, que murió de un tumor de cáncer, pero los científicos extrajeron el tumor y lo comenzaron a cultivar y en un petri dish, como hacen los biólogos, etcétera, y descubrieron que el tumor no moría. Podía crecer indefinidamente. Indefinidamente, de hecho, el tumor está vivo. La paciente murió en 1951, pero ese tumor está vivo. Entonces se descubrió que las células cancerígenas son mutaciones de células que envejecían, que es básicamente casi todo el cuerpo, y dejan de envejecer. Hay otras células que son buenas que tampoco envejecen. Tus células germinales en tu cuerpo, o las mías, o las de cualquier persona, no envejecen. Entonces, en nuestro ¿cuáles cuerpo... ¿Cuáles son las germinales? Las células germinales son las que producen en las mujeres los óvulos y en los hombres los espermatozoides. Tus células germinales también viven indefinidamente jóvenes y sus primas, hermanas, que son las células madre. Las células madre tampoco envejecen. Bueno, por eso se puede hacer trasplante para que de células madre para que uno pueda regenerar tejidos. Pero, ¿por qué entonces dejamos de producir
producir óvulos, en el caso de las mujeres específicamente. Si esas células no se mueren, ¿por qué se mueren nuestros óvulos? Claro, porque básicamente los óvulos se generan al inicio, pero los óvulos también se pueden conservar indefinidamente, como sabes. Y mientras antes mejor, porque el problema es que la mujer se va arrugando y cuando arruga sus óvulos. Pero los óvulos están en perfectas condiciones, sobre todo antes. Magníficas noticias, señor. Yo quiero preguntarle... Sí. ¿Qué edad tiene? ¿Quién? Usted. Yo, pues yo tengo 602, ¿verdad? Pero no parezco. Señor Cordeiro, ingeniero venezolano. No me conteste, es que se le ve sumamente joven. Quiero saber si está aplicando todas sus teorías en él. Bueno, está en el libro y en internet. Mi edad, yo nací en 1962, yo tengo 56 años, pero efectivamente yo me siento como si tuviese 20 años. Sin embargo, es correcto que nosotros envejecemos biológicamente y nuestro objetivo es rejuvenecer. Y por eso nosotros hablamos que el envejecimiento es una enfermedad, pero una enfermedad curable. De acuerdo, es una magnífica noticia. Esperemos que las dictaduras como lo que hay en su país no sean inmortales. 9:54, muchas gracias, señor José Luis Cordeiro. Le damos la palabra a Gastón Acurio, que tiene que presentarnos una receta, como cada día. Buenos días y hasta la noche, 7 de la tarde, para saber, Patricia, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Buenos días. Este programa llegó gracias a Banco.